Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión veremos la importancia de colocar correctamente la polaridad de un condensador electrolítico como este cuando reemplazamos uno dañado por uno nuevo en las tarjetas electrónicas. En la tarjeta, el lado negativo está señalado en este caso con una línea blanca, pero puede ser un círculo pequeño o la mitad de todo este círculo en color blanco. Y el positivo aquí se ve con el símbolo de más, pero algunas veces no tiene señalización. En el condensador, la polaridad correcta se indica en la cubierta con una franja blanca y el signo negativo. También en un capacitor nuevo, el terminal negativo es más corto que el positivo. Con esto, tenemos entonces que la posición correcta para colocarlo en la tarjeta será de esta manera. Hay de diversos valores en su capacidad y también en la tolerancia del voltaje, pero si vas a sustituirlo y cuentas con todos los datos, lo más importante siempre será, como comenté al principio, colocarlos en la posición correcta, ya que una conexión con voltaje a la inversa hará que el condensador entre en cortocircuito y sus componentes internos pueden hervir hasta hacer explotar el condensador. Haremos una prueba con un condensador de 1000 microfaradios a 16 voltios. Lo colocaremos dentro de un recipiente plástico transparente como medida de seguridad y le soldamos un cable color negro al negativo y uno color rojo al positivo. Utilizaremos un convertidor de corriente AC-DC con salida de 12 voltios de corriente directa, que es menor a la tolerancia del condensador. Conectaremos en forma correcta y veremos que trabajará sin problemas verificándolo con el multímetro. Procederemos entonces a invertir la polaridad simulando el caso de una equivocación en la conexión. Esto, además de dañar el capacitor, puede causar otras averías en el circuito de la tarjeta. Veamos una toma más cercana. Aquí tenemos una explosión. Por último, veremos otro capacitor en una toma todavía más cerca. Tenemos el resultado. Bueno, eso fue todo en este video. Recuerden que mi nombre es Jesús López. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.